Es asombrosa la continuidad de los eventos que se están desarrollando en estos últimos días. Todos ellos relacionados fielmente con las profecías fidedignas de la Biblia. Dichos eventos van acompañados de un sinnúmero de cosas extrañas y frases misteriosas que para alguna parte del público son conocidas y para otros pasan desapercibidas por su ignorancia voluntaria. En estos postreros días, se escucha mucho la frase misteriosa del nuevo orden mundial, también sobre apariciones de los supuestos ovnis, que incluso hasta el presidente de Estados Unidos y la mayoría de funcionarios del mundo y Hollywood hablan de dicha invasión. Se habla también de apariciones a nivel global de las supuestas vírgenes que están ofreciendo un mensaje de paz e invitando a la gente a creer en dichas manifestaciones supuestamente divinas. Y que en los últimos días, desde el 2009 hasta hoy, se han ido acrecentando por todo el mundo en un 90%. Pero la Escritura dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Estas apariciones han acogido millones de personas en una sola opinión, y no es de extrañar que se prepara aceleradamente el gobierno mundial de la bestia con una única religión. Se habla además de los famosos círculos en las cosechas en algunos lugares del mundo, que para muchos ingenuos es una obra de los extraterrestres. Se habla además de una quiebra mundial de la economía, de un microchip implantado en el cuerpo y de la unión de todas las religiones del mundo, el cual tiene ya hasta su propia Biblia, con un extracto de todas ellas, incluyendo hasta el satanismo. Todo esto es parte del paquete o de la agenda del nuevo orden mundial que tanto ha deseado Satanás para imponer en el mundo su propia adoración. Luego del intento fallido en la Torre de Babel, Satanás se ha propuesto en los últimos segundos de la humanidad poseer la mente y el corazón de los líderes mundiales para realizar sus planes. Hablaremos de estas cosas en detalles a continuación, no sin antes dando a usted la advertencia que el tiempo se termina, solo falta el arrebatamiento de la iglesia que dará paso a la amargura que viene para el mundo entero. Un líder mundial está por venir, y ya tan solo unos segundos más en el reloj de la historia, y el mundo entero verá aparecer la inicua bestia que saldrá del abismo. Se unirá al mundo en un gobierno mundial, tendrá un ejército mundial con la falsa amenaza de una invasión extraterrestre, tendrá una moneda mundial de trabajo a través del microchip, y por último, una sola religión mundial con el falso profeta a su cabeza para hacer que el mundo entero adore a la bestia. Para el 99% de las personas, la frase Nuevo Orden Mundial pasa inadvertida por sus mentes, pues están ajenos a los proyectos satánicos que se están desarrollando en el mundo entero. Esa frase Nuevo Orden Mundial es la famosa inscripción que aparece en el billete de $1, la misma que marcaría el fin de los tiempos y que Apocalipsis 13 llama el gobierno de la bestia. El ojo que todo lo ve, que aparece en el billete del dólar, es el ojo de Horus, Lucifer o Satanás. Y también se relaciona con el llamado tercer ojo, el vórtice de chakra en el centro de la frente. Según el ocultismo egipcio, Osiris fue asesinado por Set, y Set fue muerto por Horus, quien perdió un ojo en el proceso. Por lo tanto, se le denominó el dios tuerto. Ese dios de un solo ojo, para las sociedades satánicas representa al anticristo, y es llamado también Tamuz, el mismo que es mencionado en el libro de Ezequiel. Este Tamuz era hijo de Nimrod, y se dice que murió, pero que resucitó
y ha estado esperando el momento en que será el próximo gobernante mundial. A través de la historia se le representa de muchas maneras, pero el múltiple simbolismo que se usa solo se refiere al gobernante mundial que vendrá. Entre las muchas maneras que se le representa al anticristo, está por ejemplo el sol con alas, o también este otro ojo muy famoso a nivel mundial, o el triángulo en la pirámide, el ave fénix y cientos de otros símbolos. Y desde que se dieron a conocer abiertamente los planes para un nuevo orden mundial, la mayoría de los países del mundo han adoptado este simbolismo y casi todas las empresas millonarias, por decir el 95%, cambiaron sus logos por este simbolismo oculto, para que así de una forma subliminal, darle el saludo de bienvenida al hombre que vendrá llamado el Anticristo. Este ojo satánico sobre la pirámide, al cual se le llama el ojo que todo lo ve, dicen los francmasones que es la omnipresencia de Lucifer que te vigila constantemente. Pero lo que nos impresiona es que desde el 2009 hacia acá, cuando se dijo que se aceleraban los planes para un gobierno mundial, se ha estado dando más énfasis a nivel mundial a estos símbolos ocultistas. Recordemos que el ansia de las sociedades secretas, así como el Vaticano, es tener para los próximos días, sin más tardar, ya listo el escenario para presentar al mundo entero el elegido por Satanás. También se piensa inaugurar el templo judío para finales de 2012, el mismo que dice la Biblia que ha de profanar el anticristo. Adelante hablaremos al respecto. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. A new world order. Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado nuevo orden mundial. El candidato presidencial de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden. ¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis? Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento. Esa es la promesa de los más poderosos. Está emergiendo un nuevo orden mundial, una era progresista de cooperación internacional. Hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización. Quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global. De gobernanza global, de gobernanza global. ¿Será acaso este el principio del nuevo orden mundial? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, un solo banco, una sola persona que controle a todo el mundo. Veando usted por el mundo, lo único que se habla es de las nuevas atribuciones del Fondo Monetario Internacional, el nuevo rol del Banco Mundial. Un banco central que se está construyendo y que es un banco que va a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos. Busquemos una moneda común que nos alcance a todos. And so, therefore, this is it, the international currency. One of the ways it will drive the change is through global governance. Will it come?
some kind of a world government. I know that these are big words, but let me be a little bit more specific. At Copenhagen, this December, weeks away, a treaty will be signed. Your president will sign it. Most of the third world countries will sign it because they think they're going to get money out of it. Most of the left-wing regimes around the world, like the European Union, will rubbish it. Virtually nobody won't sign it. I have read that treaty. And what it says is this. That a world government is going to be created. The word government actually appears as the first of three purposes of the new entity. 2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of a financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. Esta pirámide que observa tiene en la parte de abajo el número 1776, que fue la fecha en que los grandes ocultistas de renombre decidieron dar continuidad a la Torre de Babel, enfocada a la dominación de todo el mundo por un grupo de satanistas de todos los rangos llamados los Illuminatis, teniendo a la cabeza el Vaticano por medio de los jesuitas. Recordemos que la Torre de Babel fue el intento de los hombres de derrocar a Dios y establecer su propio gobierno manejado por el ocultista Nimrod. Como puede ver la fecha 1776, año en que se comenzó la nueva era de la humanidad, está situada en el primer escalón de la pirámide. El último escalón de la pirámide, que está justo abajo del tercer ojo, tiene la fecha tope 2012, que es el año representado en las cábalas satánicas para entronar la nueva era. No estamos de ninguna manera afirmando en este video lo que los medios de publicidad anuncian como las películas del 2012, pero damos una salvedad al asunto diciendo que Hollywood es el brazo y brújula de Satanás, y que todos los planes para el nuevo orden mundial han sido expuestos en Hollywood, y que además comparamos minuciosamente las profecías bíblicas y los acontecimientos ocurridos día a día. De modo que el ojo triangular que está separado de la pirámide representa la culminación de todos los planes del nuevo orden mundial. Y cuando esté listo, se sentará sobre su base, dando así por terminado el gran esfuerzo del diablo de dominar el mundo entero bajo una adoración forzosa, teniendo como sello el 666. Todos los eventos mundiales llevados a cabo, máximamente del 2009 hasta hoy, han dado gran auge en su simbolismo a declarar que se acerca el Dios de un solo ojo a gobernar el mundo.